¿Qué tiene de especial? Pues que ayudas a un grupo de personas que la gente no quiere ayudar. Y la verdad es que eso es muy especial. Muchas veces sí, porque bueno, luego cuando aquí hay conflictos de deportes a la hora de utilizar las instalaciones, nos ha pasado que hemos sido los últimos siempre en la utilización del material deportivo y demás. Sí, siempre somos los últimos. La verdad es que para ese tipo de cosas la asociación de ADERES es la última. Eso siempre, la verdad es que siempre va a tener más atención cualquier deporte aquí que mueva, yo que sé, más niñas o más niños y que tenga ese punto de fama que realmente ellos también lo tienen porque han sido campeones de España, pero bueno, como no es una disciplina tan conocida, nos cuesta, es doble de trabajo, la verdad. Sí, nos quedamos sobre todo con eso, pues con el intentar reanimar este deporte que existe desde hace muchísimo tiempo, pero que estaba un poco dormido. La película ya nos ha dado ese empujón para dar a conocer tanto a ADERES como el resto de asociaciones de discapacidad intelectual que hay, y nos quedamos sobre todo con eso, con el que la gente por la calle ya sabe que estamos jugando a baloncesto aquí los martes y jueves, poco a poco vamos moviendo para que también sepan que seguimos jugando campeonatos de España, que ya no los ganemos o ya no quedemos entre los tres primeros, seguimos jugándolos, y la verdad que eso es lo más positivo que nos ha dado la película, que la gente te vuelve a preguntar, ¿hay baloncesto para personas con discapacidad? Nuestro día a día sigue siendo el mismo y nos cuesta lo mismo ir a los campeonatos económicamente, nos cuesta el mismo esfuerzo, movernos igual para las mismas subvenciones para que los chavales tengan que pagar lo menos posible, siempre. Sí que es verdad lo que dices, que nos ha dado ese punto de fama un poco más a la hora de que la gente te pregunta, ¡ay! ¿Eres el entrenador del equipo de discapacitados de Burjasot? Tal cual. Gente de mi alrededor me pregunta más cuando igual en cuatro temporadas ni me habían preguntado, se interesan un poco más, pero ya te digo, nuestra vida sigue siendo la misma. Los chavales, bueno, ellos se han quedado con la experiencia de que han jugado con los actores de la película porque saben quién son los actores de la película y saben en qué está basada la película y ellos con eso se quedan felices y bueno, la parte económica ellos no tienen por qué mirarla, ellos tienen que jugar, pasarlo bien y sobre todo hacer aquí lo que la sociedad les hace fuera, o sea, no hacer aquí lo que la sociedad les hace fuera. Ellos no tienen que sacar a nadie de este círculo, ¿de acuerdo? Como pasa mucho a la sociedad, excluir a nadie y eso es lo que tienen que hacer y pasarlo bien y hacer amigos, sobre todo hacer amigos. Sí, es lo que dices, luego, pues eso, nos cuesta la vida poder mantener estas cosas, intentamos que ellos tengan que contribuir económicamente lo menos posible porque son personas que económicamente pues, muchos tienen problemas, sobre todo los más veteranos que no trabajan y la subvención, o sea, la ayuda que tienen es mínima. Y intentamos que ellos tengan que aportar lo menos posible para todo, para jugar aquí, para material, para campeonatos. Eso es nuestro día a día, es muy duro en ese aspecto. Seguir haciendo pues, lo que ha empezado a hacer la película, seguir dando a conocer ya no solo esta asociación, todas las asociaciones que hay, dando a conocer que estamos aquí, estamos en la ciudad, estamos en Madrid, estamos en todos lados, ¿vale? Que en todos lados hay equipos de este ámbito y nada, simplemente eso, seguir dando a conocer que es una competición más allá de la Champions o la de la Euroliga de básquet. Sí, ahí la rutina, bueno, yo marco una rutina bastante semejante a la que puedo marcar con cualquier equipo de los que entreno, la verdad, y cuanto más nos acercamos al campeonato, no hago ninguna diferencia entre lo que entreno cuando preparo un partido con un equipo junior con lo que preparo con ellos para el campeonato. La verdad es que sé hasta dónde pueden llegar, si veo que llegan intento dar un pasito más, sé que tengo que ser más constante que con cualquier equipo que pueda llevar en otro lado, pero bueno, es trabajar y si ellos quieren eso es lo importante. A nivel humano me aportan muchísima felicidad. Ellos, da igual cómo hayas tenido el día, bueno o malo, siempre te reciben con la misma sonrisa, con las mismas ¿qué tal estás?, con un abrazo. Y eso para mí es súper, súper especial, súper reconfortante. Yo me voy a casa, si he tenido un mal día, me voy a casa que me cambia todo. Y a nivel deportivo, superación. O sea, aquí hay casos que cuando yo empecé, yo tenía mis dudas de que pudieran andar y botar al mismo tiempo y ya no quiero hablarte de driblar un cono o cambiar la mano a la hora de botar. Y en un mes los ves jugar que no diferenciarías de cualquier persona que lleva 3-4 años.
Y eso para mí es de lo mejor que me puede pasar a lo largo de la semana.